A todos los espectadores que están con nosotros, que confían siempre eh, cuando el reloj marca las 8 de la noche. Aquí estamos activos. Ya el talento, el contenido para llevarle el entretenimiento y todas las informaciones a todos los que apuestan a este contenido que le llaman desde su inicio a Donny TV Show. Gracias a Dios. Gracias a Dios por darnos la oportunidad. De siempre estar aquí de lunes a viernes cuando el reloj marca las 8 de la noche, nosotros, el, el, la, razón, la razón de estar con ustedes, manteniéndole de verdad e informado, también entretenido, de una manera orgánica, un programa que le llaman contenido de verdad, real contenido, donde usted dura, saca una hora de su tiempo para dedicarnos a nosotros por la calidad de este contenido. Eso, eso habla muy bien y, y la, gracias a Dios porque siempre nos tiene con salud, en salud siempre, con energía para estar con ustedes siempre. Gracias a la diáspora dominicana que siempre está apoyando, siempre está apoyando este contenido a Adonis TV Show. Nuestra gente allá en los Estados Unidos que siempre cuando llegan las 8 de la noche aquí están con nosotros. Bien, en el contenido pasado de Cogiendo piques que es el hermano, que es el hermano de esta plataforma. Eh, los técnicos de de, de Norte, ¿no? de los que se encargan de, de mandar la energía, están, parece que estaban ahí eh, punchando, al, sí, corrigiendo algo que pasó en la línea de que alimenta ¿no? esta zona por acá. Y se llevan de paro, como se llevó Luis Abinader a, a Leonel Fernández. Se lo lambió. Asimismo sí mismo, se lambiaron acogiendo pique. Le faltaban 20 minutos acogiendo pique y ahí mismo. Se lo llevaron con, con flores, lo llevaron. Así que aquí estamos, aquí estamos de verdad. Nosotros con el perfil para toda nuestra gente que ya están entrando los espectadores en Adonis TV Show. Suscríbase, dele like, comente, comenten de verdad, eh, compartan este video que es un video. Que es sustancioso para toda la gente mantenerse ahí, eh, botar el estrés, como le llamamos. Así que saludo a mi gente, saludo a todos los camioneros que siempre están, siempre están como espectadores, siempre ahí esperando, siempre fluyendo con este contenido. Ahí también los peluqueros que siempre no puedo dejarlo, que son fanáticos, siempre, toda la peluquería que están en la zona triestatal, ahí están de verdad New Jersey, lo que es Massachusetts, también lo que es Pensilvania. Hay toda esa gente de esa zona, ahí, New York, están siempre con Adoni TV Show. En pantalla, recuerden, en pantalla están, eh, está el número telefónico para que usted pueda marcar, para concatenar con nosotros, para usted fluir y también para opinar sobre los temas que vamos a tratar aquí. Bien, en lo que van entrando, que ya son 29 ales, en lo que estoy dando la presentación. 29 que están con nosotros aquí en Adoni TV Show. Aquí vamos a tratar, amables espectadores, vamos a tratar, vamos a revelar aquí en Adonis TV Show, atención, quién, quién traicionó con nombre y apellido, quién traicionó a Manolo Zuna. Vamos a revelarlo, que ahí en este contenido que usted va a ser protagonista de lo que va a pasar aquí. También vamos a hablar, vamos a hablar del fronteo que tienen. ...que tienen ahí de una manera... ...de una manera ahí... Eh, ...ya muy, muy... ...muy neurálgica... ...ya están llegando a lo personal... ...Verónica Batista... ...y la... ...la Yulay, ...la famosa Yulay... ...déjenme decirle amables espectadores... ...que Yulay... ...de todas esas mujeres... ...es la que está más adecuada... ...para estos tiempos de comunicación... ...de contenido... ...Yulay es la que está dando en la madre... ...porque Yulay le está dando contenido... Las tiene ocupadas a todas. Todas tienen que hablar de Yulai. Porque Yulai, le voy a decir las razones del por qué Yulai está haciendo noticia y está, está, tomando, está tomada en cuenta por todas las compañeras y compañeros también de estos contenidos. Porque Yulai, Yulai produce mucho contenido, muchos contenidos orgánicos. ¿Saben lo que es contenido orgánico? Que Yulai no tiene. No tiene que reguindarse de una información para ella hacerse sentir. Ella produce algo, algo peculiar que nace así, que le sale de la nada por su calidad. Por su calidad. Que eso no lo tienen muchas. Lo que tiene Yulai no, no lo tienen muchas. De cómo hacer un contenido de una manera así que le sale gestado de la nada. Sí. Sí. No. Eh, y, también, y también es inteligente. Y sabe, sabe fluir, sabe comunicar. Que eso, de eso carecen muchas que, te, que tienen nombre más que Yulay. Sandra Berrocal, para hacerle claro y preciso a ustedes, Sandra Berrocal tiene más nombre que Yulay. Más nombre, pero no tiene más inteligencia. No tiene más preparación que Yulay. No sabe fluir más que Yulay en cualquier contenido, sea radio, televisión o... O, o, o comunicación digital al igual al igual que Verónica Batista se queda corta ante Yulai a nivel como comunicadora como como influencer como le llaman ahora en esta nueva modalidad en la, en la era digital para hacer cualquier tipo de contenido para hacer una entrevista miren yulai le da le da se come con yuca a Sandra Berrocal, se come con yuca a Verónica Batista, se come con yuca a Nelva Núñez, se come con yuca a Caro Brito, se, se la come a nivel de un contenido orgánico, de producir, se come con yuca a Jenny Blanco, se come con yuca a Yelida Mejía. ¿A quién más? Voy a decir. Sí. A Isaura Tavera se la come hecha ensalada. July. ¿Por qué ustedes creen que todas le están marchando a July? Porque July, July, ellas saben ya que July produce contenido. July sabe, sabe devolver la recta, como llaman en, en el argot beisbolístico. July sí. July sí. July, July es una comunicadora para estos tiempos digitales. Ese es, esa es el perfil que, busca, que buscan. Eh, los que tienen plataforma. Porque mira, Sandra Berrocal, Sandra Berrocal solamente se hace sentir cuando habla de, de que, que le quitan o que le están chuleando el marido. O que ya, ya eso, la gente está harta de eso. Miren a Caro Brito. ¿Por qué usted recuerda ahora en estos últimos días a Caro Brito? Caro Brito no ha marcado nada. No ha marcado nada Jenny Blanco. No ha marcado nada la, la que está en la UCA, este. ¿Cómo se llama la vegana? Ya lo dije el no, nombre, ahorita se me olvidó. Nelfa Núñez. ¿Ustedes han escuchado una noticia que dijo, Nelfa Núñez dijo esto? No. ¿Ustedes escucharon en estos últimos días que Caro Carobrito hizo, dijo esto? No. ¿Por qué está en la palestra? ¿Por qué está en los guiones? Que de una vez Sandra se sienta, que se sienta Verónica y enfilan los cañones hacia Yulai. Porque Yulai tiene con qué devolverle. Y Yulai la pone a ella. La revive. Yulay la revive. Por eso todas le están tirando a Yulay Ahí está un, un corte donde salen, ahí en directo al show del programa de Wilson Sue, salen comiéndose a Yulay Entre Sandra Berrocal, eh, eh, digo, creo que Sandra está ahí, no sé si... Hay un grupito ahí. Está Verónica, eh, eh, está la pitonisa. Eh, la pitoniza está con Wilson Sue. Que, que están, ahí está Yulai también con Wilson Suez, está Yulai, está La pitoniza está no sé quién otra más está ahí. Ah, y, se, y, y, y se están, y, y de allá en Fogarate, ahí está Verónica Batista, Verónica y las demás, Jenny Blanco, y todas se quieren, quieren, tienen a Yulai en la boca. Porque Yulai le da le da la yompea. Yulai la yompea a todas. De verdad. Para que sepan. Que, que fue un fracaso. La contratación, miren, usted ve a Denise Peña. Denise Peña la sacaron de la opción 13. Fue un, fue un total fracaso. Denise Peña no es comunicadora para estos tiempos de, de la era digital. Porque se equivocaron, se equivocaron. Creen que estas mujeres que venden nalgas, que venden senos, que venden estética en la televisión, que vendían en la televisión, la mudaron para acá, para, para las redes sociales, para la era digital. Y se han ido en peo todas. La mayoría. Sí, no han funcionado. Mire, fracasó Nelfa Núñez en la digital. Fracasó Jenny Blanco en lo digital. Fracasó Denis Peña en lo digital. Fracasó. Vitali Sánchez tuvo un tiempecito ahí, fluyendo y, y fluctuando ahí. Se mantenía con, con el yompeo y, la, y, la, y la, la, la energía de Santiago Matías. Que la apoyaba. Pero busque ahora. Ya, Julai, ¿Cómo se llama? Vitali Sánchez. Tiene días ya que no suena, que no se siente ni se hace sentir. Caro Brito está ahí ocupando silla ya. También Jenny Blanco está también ocupando silla también. Caroli eh, ¿Cómo se llama? Ana Carolina está ocupando una silla también. Ahí solamente está respirando a Amelia Alcántara como mujer que, que cuando ella le marcha todo porque sabe que tiene un compromiso Amelia Alcántara tiene un liderazgo que se lo dieron que la fanaticada dijo que Amelia es el contenido de la, de la, de, 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 del renglón femenino el área femenina Amelia es quien representa el, el, el contenido el contenido en, en la mujer ella es el alofoque de la mujer entonces ahora mismo pero, pero versión pica -pollo. cuidado cuidado Cuidado, cuidado. Eh, entonces, es así. Amelia Alcántara. Ahora mismo en sus hombros reposa en sus hombros el contenido que, que en representación de la mujer. Eh, Amelia Alcántara. Para que sepan. Amelia. Y después, Yulai, Yulai, qué fuerte Yulai. Le estoy diciendo, Yulai tiene capacidad para mantener, para hacer un programa conmigo. Porque no, no, no voy a recomendarle otro, porque dime tú, eh, Robert Sánchez no, no creo que, que dé un programa orgánico. Mire, Yulayo, y yo, para poner un ejemplo, porque no puedo, no puedo poner otro porque no encuentro otro para yo recomendarlo. Yulayo yo sin guión, sin un guión ahí, hacemos un contenido de puro entretenimiento y metemos noticias e informaciones sin ver guión. Tenemos. Esa capacidad, esa virtud y el talento. Cosa que no la tienen muchos de los que están ahí fluyendo. Así que, Ale son 54 que están ya con nosotros. Vamos a darle saludo. Vamos a darle saludo de entrada a los que están ya con Adonis TV Show. De una manera frontal, aquí está eh, eh, Arby. En inglés. En, en español sería eh, RB. Entonces, como se oye más bonito en inglés, Arby. Ahí está, Arby. ¿Quién, ¿Quién traicionó a Manolo y por qué? Esa es la pregunta que hace Arby. Entonces, más adelantito ya le voy a decir, le voy a decir a ustedes, los espectadores, de quién fue que traicionó a Manolo Osuna. Aquí está también Lisandra, la insuperable, que siempre nos acompaña. Siempre dice Lisandra, llegué, mamola, quiero saber quién es el traidor de Manolo Osuna. Manténgase ahí que aquí en Adoni, en este contenido, le vamos a decir al mundo de quién fue de quién fue por quién fue traicionado Manolo una que le ha dolido porque fue de una persona que él no lo esperaba. Así que Raíz aquí dice bendiciones y qué pasó que se cayó el programa. Bueno, que ahí los técnicos andan ahí. Los técnicos de de, de, de Norte, la la compañía que nos suple de energía eh, están haciendo uno, parece que un transformador eh, colapsó por ahí y entonces ellos para hacer el cambio tienen que tumbar la energía. Y yo tengo ahí un inversor que parece que la batería, no sé, algo está pasando porque lo conecto y, y me prende todo, pero se cae de nuevo. Tengo que chequearlo. No me voy a arriesgar, no me voy a arriesgar con, ese, con ese inversor, que lo tengo que llevar al técnico. Ahí está Danilo Valdés que dice, ¡Hola! Aquí está también José Manuel eh, eh, de, de Implu. Dice José Manuel. Di, di Influ. Aquí está. Pero bien, bien caído. Se cayó, se cayó el programa. Bien, ahí está, gracias también, aquí está Alex B, que dice Mamola, deja de, de pedir. Alex B, ahí está, yo no, no estoy pidiendo. Alex B, ahí está, volvió a Ale. Alex B. Ahí. Aquí está. Muy bien. Eddie J General, dice Mamola, suelta la sopa. ¿Quién traicionó a Manolo? Más adelante. Compren, compren la boleta. Cojan una palomita de maíz y un refresco. Siéntese en su asiento cómodo, porque más adelante vamos a decirle quién traicionó. A Manolo Suna. Danilo Valdés, Mamola, ¿qué pasa? En Dajabón. Ah, en Dajabón pasa algo. Bueno, ok. No sé, en Dajabón siempre pasa. Dajabón, ahí está, de verdad, Danilo Valdés, por un voto al la B, por un voto al problema. O sea, dice ahí, no sé a qué se refiere ahí. Dice aquí dom, Domingo Almonte. Saludos, Mamolita, desde Corona Queen. Gracias, Domingo Almonte. Aquí está arbis Mamola. Queremos saber el traidor. Manténganse ahí, compren la palomita. Compren la taquilla, siéntense cómodos porque vamos a decir más adelante quién traicionó a Manolo Sura. Andrés Sánchez, dice, Andrés Sánchez Ramos, dice, activo desde, desde Corte Bolo. ¿Qué es esto? Desde Corte Bolo. ¿dónde <laughs> bueno, ahí está desde Corte Bolo. Ahí está. Gracias. Aquí está, eh, de, aquí estamos a ver, Raíz Aquino de nuevo. Emilio López, saludo Mamolita nuevamente para todos. Que Dios les bendiga a todos. Ahí está, de verdad. Eh, ahí está Eddie J llamándole que le den like que le den like al contenido. Eh, de Emilio López dice: fíjate, Mamola, en Fogarate todos son muy buenos. Sí, en Fogarate son buenos todos. Ahí eh, de verdad, hay, hay, hay. voy a hablar de Fogarate en un minuto. Voy a hablar, voy a decir algo. Eh, aquí está de verdad, activo con Adonis TV Show, Dice José Manuel García. Eh, bendiciones para todos. ...el elenco... ...gracias... José sea, ...también a... ...a, Ma, a Nalda Ramos... ...saludos desde... ...Florida... ...un aplauso para... ...para Nalda Ramos allá... ...en la Florida... ...Danilo Valdez... ...cuando te mude para la capital... ...va... Uh, eh, ...a quién va a poner allá... ...o sea... ...más adelante les voy a decir... ...ya que estamos... ...ya yo estuve para la capital hoy... ...haciendo los... ...movimientos allá... ...y, y tú sabes... Eh, reuniéndome a la capital con los técnicos y todo allá, que vamos a fluir allá aquí dice Club Gallístico Majagual Maga excelente dice Club Gallístico Majagual eh, aquí está, saludos desde New York eh, Club Gallístico Majagual que está en sintonía con Adonis Tibichó, Analda Ramos dice siempre apoyando las plataformas dominicanas y más donde hay, donde hay talentos de, de Santiago de los Caballeros ahí está Analda Ramos eh, dice Raidelis Rodríguez, Lisandra, están hablando entre ellas. Ahí está, Arbí dice, Mamola, ya no se... No estoy... <laughs> dice dice Arbí dice, Mamola, ya no lo tortura tanto así. Di por favor, ¿quién es el... ¿Quién fue el traicionero? Ahí está. No, pero espérate, yo estoy fluyendo aquí, tranquilo, no se desesperen. Eh, Raid, Raidaris Rodríguez, dice el Boli, eh, dice aquí, vamos a ver. Eh, bueno, aquí está, ok, y, fabuloso, dice... Ahí están, el puerto mamola. Gracias de verdad a todos los que están conectados con nosotros, que son 51 que están que están ya con nosotros en Adonis TV Bien, vamos vamos a darle darle contenido. Bueno, vamos a darle contenido. Aquí aquí vamos a ver, a ver, ok, esto para ahorita. Vamos a darle, vamos a ponerle ahora. Miren, sobre Mickey Bretón, que Dios lo tenga en el mejor lugar. Eso da pena. Da pena que un ser humano, que un ser humano que aportó tanto en, la, en las producciones cinematográficas, en el asunto de, de, de cortometraje y cosas como, ¿cómo se llamaba Alex? Lo de lo relatos? Relatos. Mickey Bretón. Da pena que un profesional de la talla de quien fuera Mickey Bretón para, para este país este, tenga un legado tan oscuro según los testigos según las fuentes que han salido. Mire, YouTube está plagado. El algoritmo, el algoritmo de YouTube está plagado. Nada más salen eh, todos los, los, los eh, protagonistas de esa época dando declaraciones de cómo fue la vida de Mickey Bretón, cómo se comportó Mickey Bretón con, con el entorno de, 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 ese, de ese tiempo. Vamos a, vamos a escuchar, vamos a ver, vamos a ver. A ver qué sale aquí. Vamos a ver si, si aquí tengo ah, que tengo que conectar porque ahorita cuando se fue la luz tengo que reenganchar el internet. Y yo sabía que no estaba, el internet no estaba conectado acá, ahora sí, porque se me olvidó reenganchar, eh, recapitular de nuevo el internet. Vamos a vamos a ver, vamos a ver si ahora sale. Vamos a mí me gusta mucho cómo comunica. No, 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 eso no, eso no es lo que yo quiero, eso no es lo que yo quiero. Vamos a ver, vamos a ver. Si sí me sale aquí de nuevo, vamos a ver. Oh, Manolo, espérate que sale Manolo aquí. No, no, ahora vamos a ver aquí, si sí me sale, vamos a ver. Te digo, ¿quién sabe que Miki era ese tipo de hombre que veía a un menorcito y se lo llevaba a la cama y le vendía sueños? Te digo, ¿quién está vivo? Y sabe que no me puede dejar mentir. El lápiz consciente que era uno de los que estaban en los relatos siempre haciendo el, el protagonista. Bueno, ahí está. Entonces, atención lápiz consciente, atención lápiz consciente. Según, hay varias, varias acusaciones de que tú y eh, 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 Mr. Blas La Fama, ¿cómo? No? Mr. La Fama no, Fama no, es un morenito que hay, no sé cómo se llama, que, que eran los, 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 los secuaces, la, la gente de confianza de Mickey Bretón Está siendo acusado, de verdad, que, que el lápiz consciente y un artista, se me olvida el nombre, me olvida el nombre, a ver si me llega, que, que era uno de los, de los, de los eh, scout, los scout, le, le que cauteaban lo, los, los urbanos que querían proyectarse en relatos. Porque el relato de Mickey Bretón en esa época era, era el puente, o sea, era donde se yompiaban. Para usted, por ejemplo, ponerse en la palestra, para usted encaminarse en la música urbana. Le recomendaban: háblate con Mickey Bretón para que Mickey te haga un relato. Y ahí, y ahí tú aprovechas el plus y te proyecta. Pero había que recoger el jabón. Según informaciones que tengo, mire, ese que habló ahí en ese contenido es gay. ¿Sabe? De esos gays que andan aquí ahora. Y ellos se conocen y saben el historial de cada uno. Entonces, todas las declaraciones, todos los contenidos que han salido a fluir sobre la vida de Mickey Bretón, todavía no hay uno que me haya dicho no. Están equivocados eso. Entonces, como se dice también. Como se dice o se ha dicho que Mickey Breton aportó a gran parte al cine dominicano, la, al entretenimiento del séptimo arte y también el asunto de, del cortometraje, asunto para televisión, lo que se llama relatos y cosas así, que se hizo muy popular. En Telemicro era que lo pasaban en Telemicro. Pero, pero lo que se ocultaba, ocultaba ahí eh, en, eh, en, esa, en, en, esa, en ese berenjenal. Ahora es que viene a relucir, a enseñar la cara, el rostro, toda la diablura que se hicieron ahí, dime Ale. Ok, también recordando que de una forma similar eh, murió el periodista Claudio Nasco, era que se llamaba. Sí, sí, Claudio, fue, fue, fue realmente igual. Sí, fue... Pero, pero Claudio Nasco no usaba la, la misma teoría de, 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 de Mickey Bretón. Bueno, Mickey... lo que quiero decir es que murió en una cabaña por, sí, por unos jóvenes que por... y hacían tenían intimidad con él. Diga por los bucarrones. Bogarrones, que Claudio Nasco, que Dios lo tenga en la gloria. Un, un talento, pero un, uno de los mejores comunicadores. No, que y, nadie pensaba eso. O sea, una, una persona con una imagen limpia. Eh, eh, sí. Eso es lo que se proyectaba. Sí, ligado al bajo mundo. Sí, nadie sabía eso, y nadie discutía eso. O sea, sí. nadie hablaba de eso hasta que murió. Porque si tú me dices a mí que Claudio Nasco se va que se va y se la agacha a Enrique Crespo, ¿verdad? porque Enrique Crespo se ve bañadito. Enrique Crespo, que tú sabes que Enrique le da. Porque Enrique le dio a Lidia le ha dado que le tiene, le tiene la narguita a Saya. Y, y a Juan Esteban. A Juan Esteban, ese que está ahí en, en, en Pocarate. Juan Esteban fue mujer de Enrique Crespo por, medio, por, por un día. Parece que no le gustó más. Enrique me dijo, sí, yo le di, pero no ha vuelto porque no, parece que no le gustó, no sé. No, y Juan Esteban me lo dijo, sí. Entonces, coño, eh, Claudio Nasco, que Dios lo tenga en la gloria, porque un muchacho que se veía, digo, eso no le quita, tú sabes, pero la forma de cómo él se manejó, de, de, de ir a, a concatenar con el bajo mundo, eso no habló, no habló bien de Claudio Nasco. Yo me quedé sorprendido, porque usted veía, usted veía a Claudio Nasco en la pantalla ahí, en CDN, era ahí que trabajaba en CDN, sí. Oye, y este comunicador, un tipo que se veía de clase, o sea que. Si, si, usted, si usted proyecta clase, coño, pero también demuestre también la clase en todos los aspectos, también. Y eso, eso, eso no se oye, nos quedamos pragmáticos así todo, A nos nadado, nos quedamos todos. Cuando yo escuché que, que fue un, un, una vaina de, del bajo mundo, un tigre del bajo mundo, que lo estaba chantajeando, quitándole dinero a Claudio Nasco. Y ya él se vio hostigado, ya, acorralado, que, que dijo ya no voy más. Porque Claudio, adiós, ah, ya está muerto, ya no puedo llamarlo. Pero a los que están en la práctica de Claudio Nasco, todavía hay mucho ahí. Oigan bien, hay muchos bugarrones ahí que, que, que se ven bien. Sí, ahí hay muchos, ahí hay muchos ahí que ellos se viran uno para pa adelante y otro para atrás, se ponen como. Y y, se, y y y resuelven ahí. Claro, pero no me venga usted y que. Eh, mire, mi quibretón. Arrastrándose con toda la pulilla de, del bajo mundo urbano y toda la vaina. Eso es santísimo. Vamos a escuchar a Lisandra que sabe de buscar. Ay, coño, no. no, perdón. Que Lisandra sabe sí, de Dímelo, mamola. ¡Ey! Ahí está Ramón. Ramón, ¿qué sabes tú de pájaro? Tú lo que sabes de vaca. ¿Tú vas a opinar de eso? Eh, ¿Por qué me tomó la llamada ahorita y que pensaba que era Lisandra? No, no, no. No. Lo que pasa es que se fue la luz, fue que cuando tú llamaste, fue la luz que se fue. Y no te la cogí por eso. Mamola, usted ha dañado el programa de que hablando de pájaros. No sé es, que es lo que pasa, no, no, lo que, para, lo que pasa es que los gays, los gays son, son seres humanos también. Y está pasando. Sí, pero no hable tanto de pájaros, mamola. ¿De qué, qué, ¿De qué tú quieres que yo hable? Dame, dame vamos arriba. Habla <laughs> de David Fitty. qué sasa. Pero yo prefiero hablar de pájaro y no de David Ortiz mejor. <laughs> hablar de mala pájaro. ¿Cómo la pasó el domingo y estos días? Adiós. Felicidades. El, el país está en gozo, Ramón Rodríguez, porque ha sí, ganado por el democr... barrio, el PRM, toda la gente. Sí, sí la democracia. Toda la provincia, aquí en Tierra de Oro. Sí, la democracia Ramón ganó. Ganó la Junta Electoral también, porque la Junta ha sido uno de los escrutinios más limpios y diáfanos de toda la historia. Sí. Ramón. Ya está hablando tanto de paro, mamón. Vamos okay. a pasar el programa. Ok, pues vamos a hablar de vaca. ¿Cuántas vacas ya, ya parieron las vacas tuya ya? Están paridas. Ya, están paridas las dos, ya. Las dos. Eh, ¿Qué nacieron, va, eh, macho o hembra? Macho y hembra. Eh, el macho a quién se parece? <laughs> Al toro. <Lao. risa> yo tengo que ir, yo tengo que dar un viaje, Ramón. Yo le prometí. Le prometí a los espectadores de aquí, de Adori y de Cogido Pique, digo yo, voy, voy allá, ¿cómo que se llama el, el, el sector de, de Cotuí? Eh, eh, en la cueva de Sevisco, de Cotuí. En Sevisco, que eso es ganadero todo ahí. Yo voy nada más para complacer a, lo, a los espectadores, para ver el becerro macho, a ver cómo tiene la nariz. Cuidado. Ay, sí, mi mamá, la ganó mi primo en Santiago. Le dio una pela ahí a José ah, Martínez. Ay, ay, sí, Rodríguez, vamos a ver, ay, vida? ay, sí, Ulises Rodríguez, sí, es primo tuyo. Sí. Ah, pues felicidades. Yo la vi en la noticia. Ay. Lo vi hablando ahí. Hay boli también allí. Sí, sí. Ah, está muy bien. Entonces, Ramón, tú ganas... Dime, ¿qué fue lo que le pasó a Manolo Zuna? Y deja de estar hablando de pájaro, dime. No, no, ya cuando cuelgue contigo voy con esa noticia. Porque voy a... Ramón, Ramón, con tu tono de voz, con tu fluidez, dime ahí si tú puedes ver el Super Chat para que tú narres un general cinco estrellas y el la aporte Vamos a ver. No, yo estoy en WhatsApp. ¿Cómo se llama? Dígame para decirle. Eh, mira... Gustoso 34, acaba de poner 5 dólares. Vamos a ver, con el aplauso, le de ahí. Un saludo para mi amigo Gustoso 34, que, apaga, que acaba de poner 5 dólares. Ahí está. Un eh, saludo para el General Gustoso, mi amigo, el único que me defiende de ahí. Eh, General Gustoso, ¿cuántas botellas de leche se compran con esos 5 dólares? Eh, ¿Cuántas botellas de leche se compran? 10 botellas, 2 galones. ¿A cómo? ¿Con 5 con con dólares? Claro, está casi a 60. ¿A 60? ¿Cuántas cuánta botellas de leche tú le, le, le sustraes a las vacas diario? ¿Cuántas botella No, no estoy deñando ahora nada. ¿no? ¿Es Esa por... daba 3 tres galones. ¿Tres? ¿Una vaca 3 galones? ¿Una sola? Sí, sí, dígale a Wilmer que se mude el PRD, que lo vamos a poner aquí a trabajar con el gobierno. Y deje estar pasando vergüenza en Nueva York, cuidado. pagando casa 1.500 dólares. Cuidado, eh, que Wilmer González está, está coronado, uno de los más Es solos. un pica-pollo, mamón. Esos cuatro que enseñó en diciembre era de la gente de la casa. Bueno. Allá están dando pena y vergüenza, mamor, ah, No, cuidado. Eso está duro. Gracias, 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 una... gracias, un aplauso para Ramón Rodríguez, siempre ganadero, ahí está, comenzó como visionario con, con una vaca y ya va por cuatro, ya los becerros están ahí, así que gracias, vamos a seguir recibiendo llamaditas aquí en Adonis Tibichó. adelante, buenas, ¿quién hay? Buenas. Hey, Internacional, un fuerte abrazo, hermano mío, ¿cómo estás? ¿De dónde nos llama y tu nombre, por favor, para los espectadores? Raymond, y te llamamos de, de New Jersey. Un aplauso vale para Herman de New Jersey. Adelante, Herman. Todo tuyo. Bro. Adelante. Bueno, primero para felicitarte, eh, Mamola, eh, por el trabajo arduo que tú haces en mantener a la, la comunidad que la diáspora nos mantiene siempre informados, bueno. siempre al tanto de todo lo que sucede. Te lo agradezco muchísimo. Gracias, de verdad. Y con el tema de Manolo Zuna eh, y el boli. Yo considero de la manera que vi unas declaraciones de Manolo, que quien le dio la estocada por la espalda lo traicionó, fue Manolo, eh, fue Bolívar o el Nagüero. Para mí está en entre uno de ellos dos, pero yo considero más que fue Bolívar Valera que lo traicionó. O le desruchó el palo, le hizo algo. Por ahí es que va el asunto, es lo que yo creo. O sea, eso es lo que tú sospechas. Eso es lo que tú sospechas. Entonces, aquí vamos a decir, aquí en este contenido, más adelantito ya, casi estamos arribando ya al punto ya donde vamos a dar esas informaciones. ¿A qué tú crees? ¿Tú, tú esperas más adelante? Tú eres el más informado, mano, eh, Mamola. Eh. Sí. Todo lo que está pasando, ya tú lo sabes, y ha previsto, y, ya, y ya, tú ves las cosas venir del medio. Y yo sé que muchas cosas tú la, la callas por asunto de ética, de manejo, pero el más informado en la República Dominicana, en el toda, de toda la palestra, de todo lo que está pasando, eres tú. So, yo voy a esperar tranquilo a que tú nos des los detalles, porque si tú lo dices, yo lo certifico. Gracias, un aplauso para Germán de allá, desde y Gracias, Germán. Gracias por la sintonía. Siga usted marcando nuestra línea telefónica el 829-814-5635 aquí en Adonis TV Show. El contenido, el contenido de la diáspora. La diáspora siempre está representada aquí en Adonis TV Show. ¿Por qué? Porque aquí, aquí damos informaciones. Aquí también le agregamos al contenido la parte orgánica, cosa que se gesta aquí, cosa que se gesta aquí que no, no sucede en otro contenido. Cuidado, cuidado. Cosa que en otro contenido ustedes solamente se, se, se anclan en lo, que, en lo que le ponen en el guión. Ahí ya, y si se acaban las noticias, se acabó el programa. Aquí no. Aquí no. Miren todavía la gente ahí esperando, los espectadores esperando que, qué pasó en la traición de Manolo Zuna. ¿Por qué Manolo Zuna se siente que dice que ya los amigos que va a tener de aquí en adelante lo va a mirar con un telescopio el James Webb de la NASA? Y mire que un telescopio que es lo más moderno que hay ahora mismo, el, el último que se, que se creó, que se diseñó, el James Webb de la NASA. Que de, 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 de ahí, con ese telescopio, se mira, se mira de cómo, de cómo se formó, se creó el universo. Oigan bien, si es tan profundo la mira telescópica, así Manolo Zuna dice que va, que va a elegir sus amigos de aquí en adelante. Y entonces, como ya ustedes lo han pedido, que llegó el momento cumbre de, 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 de velar, de velar aquí. El nombre, el nombre de quien Manolo Suna jamás esperaba una traición. El Judas de Manolo. El Judas de Manolo. Oigan bien, se van a caer para atrás. Ustedes saben, amados espectadores, que Manolo Zuna entregó todo su talento y le dijo a la persona, cuando la persona le dijo, Manolo, necesito tu talento, vamos a trabajar, vamos a formar un proyecto juntos. Va vamos, vamos, vamos a, a, a avanzar, que tú serás la figura de este proyecto. Bolívar Valera, mejor conocido como el Boli. Manolo Suna. De quien mano esperaba a Manolo Zuna era ser traicionado por Bolívar Valera. Para ser contenido. Para ser contenido. Porque lo necesita Bolívar en el mañanero. Porque después de la salida de Manolo Zuna, después la continuidad, de ahí vino eh, Ivonne Peralta, siguió ahí José, creo que José Matos y se fue el, el derrumbadero por ahí. Entonces Bolívar Valera, mejor conocido como el Boli, se puso a hacer contenido con algo que Manolo Zuna estaba manejando en su interior, en la producción de su, de su programa. Y Bolívar reveló cosas que Manolo no había sacado a la luz. Y quiso hacer contenido. Y eso, eso molestó molestó profundamente a Manolo Zuna. y también su, se sumó Aquiles Correa. Aquiles Correa. Sí, Aquiles Correa y Manolo, y, y, y el Boli sacaron, hacer, dieron, se pusieron a hacer contenido con cosas de, de, su, de, de, su, de sus producciones íntimas que Manolo, Manolo estaba manejando con un talento de ahí, del staff de, 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 de del de, de programa de él. Oigan bien, su programa nuevo. Manolo, porque no lo dio a conocer, no, Manolo no lo dio a conocer en su programa para él beneficiarse y sacarle views a esas informaciones que el Boli, que era el menos indicado para hacer contenido con, con deficiencia, cosas, cosas que pasaron. ...en el programa de Manolo Zuna... Eh, movimientos que se, que, se, que se estaban haciendo ahí... ...y el boli lo revela... ...entonces Manolo Zuna... ...dijo, pero así no... ...así no... ...es una alta traición... ...ustedes han escuchado... ...ustedes han escuchado a Manolo Zuna hablando... ...dice que, que el mañanero... ...después de mi salida... ...hay que buscar la vuelta porque está flojo... ...no, Manolo Zuna mejor... ...me, me ha retregado a mí la cara... Me ha dicho, cuando yo he, he dicho en su contenido de análisis jocoso, diciendo que yo he dicho eh, que después de la salida de Manolo Zuna, el mañanero ha estado tan valiante, se ha sentido, y Manolo, Manolo Zuna me ha dicho: No, Mamola, es una verdad. Ahí hay mucho talento bueno. Bueno, vamos a escuchar ahora el parecer de una que sabe que representa la versión femenina aquí, Lisandra La Adelante, Lisandra. Mamola. Dale. Buenas noches. Sí. Yo te dije a ti ayer. Yo no te lo dije. Sí. Te lo dije porque tú me dijiste hoy que no, que sí, que te pueden Adonis. Yo te dije a ti que era él. Sí, yo sé El que traidor. Te... Yo sé que tú sabías, ¿Viste? pero... Tenía que dejarlo hasta, hasta este momento para darle cuerpo a eso. Ok, porque yo estaba escuchando... ¿Tú sabes por qué yo me di cuenta que era él? Ajá. Porque así mismo como traicionó al Boli, traicionó a, a Obandi Camilo. Y entonces, todo el mundo cree que Obandi es un mentiroso. Obandi, Obandi no es un mentiroso. El traicionero es el boli. ¿Qué pasa? Que si el boli traiciona así, o sea, Con esa cosita mínima, ¿qué no puede hacer con el pueblo? Bueno, no, no vamos a acusar al boli tampoco, tú sabes, de, de otras cosas. sino que Bueno, Mamola, yo, para mí, una persona falla en una cosita tan mínima que no es una cosa, tú sabes, que no es una cosa del otro mundo, que, que, está una, que está encargado de algo grande. Sí. Que no sería de una cosa del pueblo, Mamola. Entonces... Yo desde el principio lo vi muy falso. Siempre lo he visto así, desde que trabajaba en, en, con este, con Robertico sí. Siempre, nunca, como que nunca me, me dio buena espina él. Yo no, yo a mí me gustaba el mañanero por, por, el, por, este, por el señor este, Manolo. Okay. Pero, como que él no me, no me daba buena espina. Y yo, mirando los programas y eso, y ayer Obandi hizo, me gustaría que tuviera ese programa de Obandi. Y por eso yo te dije a ti ayer, yo le creo Bandy, Lisandra, a Obandi. Lisandra. Lisandra, yo quiero que tú me des la oportunidad, porque tengo una línea eh, que, que. Está bien. Que, que, y para que tú me llames en, en un minuto más adelante, porque tengo. No, eh, está bien, no, está bien, eh, no, ya no, yo. ya no, no, no porque es una persona que está ahí que va a dar unas declaraciones, que es, okay, okay. Que es el CEO de esta, de esta plataforma. Está en línea, okay. Adonis TV Show, y vamos a recibirlo. Eh, Ay, ¿eh, madre, pues, Un saludo a Adonis, pues está bien, vámonos, hablamos. Sí, ok, está bien. Okay, ahí, ahí está Adonis, tiene la línea, ahí está llamando, vamos a escuchar. Dale, dame el aplauso, que está en la línea el jefe, el CEO de esta plataforma, Adonis TV Show. Adelante, Adonis. Adelante, eh, viejo. ¿Cómo está? Un, eh, un placer, un placer, viejo. A todo ese público que lo está viendo, usted en línea. Claro, claro. Eh, oh, sí, 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 viéndolo. Eh, viejo, eh, yo no sé eh, qué usted cree. Bueno, esta información acerca de lo del boli. Yo quiero, bueno, quiero creer que usted es muy consciente sí. de que usted está, crea, está creando sí. un desastre en esto de los medios, porque usted salta con esa información, porque la miniatura de este video dice: Boli traiciona a Manolo. <coughs> usted tiene que tener una prueba, eh, una prueba, yo no sé. Bueno, usted tiene que tener audio, como lo tiene supuestamente. Eh, Capricornio y Luini y Carlos Durán de Santiago Matías. Usted tiene que tener audio que confirmen esa traición, porque mire cómo ya la que llamó, eh, la muchacha que L llamó, casi L ahora. Lisandra, Lisandra, es superable. Lisandra, sí. Eh, dice que ya no confía en Boli como administrador de, de, de gestiones del Estado. Mira por dónde va la vaina, mamola. Tú estás creando una cosa. Eh, yo creo que tú te tienes que medir antes de, de, de tirar información y hacia lo loco aquí en internet o en YouTube, digo yo, no sé, o tú me corriges. Adoni, la información que el Boli se despacha en el mañanero <coughs> diciendo que, eh, a, que Raulito, 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 ¿tú sabes quién es Raulito, verdad? Que talento... Sí, yo sé quién es Raulito. Raul Grisanti, Raulito Grisanti, que ya de que ya no iba a estar en el mañanero, que ya no pertenecía al elenco de, digo, de, de, del programa de Manolo. Entonces, eso fue la traición del Boli que reveló ante, ante el mundo cosas que Manolo estaba manejando de una manera interna. Oye, para hacer contenido. Porque entre Raulito y Manolo había un, un desacuerdo y el Boli lo tiró. Eh, sí. Pero fue una chelcha, viejo, que hicieron en el programa. No. Fue una chelcha de Aquile Correa y Bolívar Valera. No. Una chelcha, viejo, desinformación. Ah, pues fue una chelcha que Manolo me dijo a mí. Mamola, me siento traicionado y no confío más en el amigo que yo menos esperaba, Mamola. Me dijo Manolo a mí. ¿Qué Manolo me dijo a mí. ¿Tú me entiendes? Pero, si sí, no, yo vi yo vi el contenido y me sorprendí. Ajá. Yo pensé, cuando él habló de una traición, pensé en ti o en Manolay. Esa fue la única dos gente que me llegaron a mí a la cabeza, ¿me entiendes? Yeah. Que lo pueden traicionar, que pueden traicionar a Manolo. Yeah. Pero, eh, eh, está creando, está metiendo una cizaña, viejo, creo yo, porque después de este comentario, tú sabes que este programa. Cuando se queda arriba en YouTube, lo ven muchos otros programas. Tú lo sabes porque yo lo sé y son amigos míos y me hablan de cosas que tú dices. Mira, qué es lo que está diciendo Mamola en Adoni TV Show. Tú le dejaste esa vaina a Mamola y Mamola está de bocado y habla todo lo que le llega a la cabeza. Tú vas a crear una vaina y tú sabes que a partir de hoy, dígase mañana o esta semana, va a comenzar a salir esa misma información la van a replicar en los otros canales. Entonces yo espero que cuando a ti se te llame la atención o no sé, o te demanden o tú tengas que ir a comparecer a no sé, a la justicia, tú tengas prueba de, de, de eso que tú estás tú diciendo o estás afirmando, porque lo estás afirmando en, en el canal YouTube o en Televisión Nacional. Lo ponte en YouTube Nacional, porque como es YouTube. Y vuelvo y lo afirmo. Bolívar Valera traiciona a Manolo Zuna. Ahí en grande, ahí está, de verdad. No se puede confiar. Por eso hay que seleccionar bien sus amigos en estos tiempos. Ahora esto está lleno de traidores, de gente que no vale la pena. Y Manolo Zuna se ha, se ha sentido ya que, que hasta a mí, yo no sé ya cómo él me trate a mí ya. Yo que soy amigo de Manolo, Manolo confía en mí. Y ya yo estoy como la Guinea tuerta ya con, con Manolo, porque ya yo no sé si me habla la verdad o me trata así de lejos. Porque Bolívar, el quien menos esperaba. Traicionó a mano lo Ay, Dios mío. Nada, no, no, yo espero. Yo, yo, bueno, de, lo primero, llamé para decir que Adonis TV Show no tiene que ver nada con lo que tú digas. O sea, esos problemas son de Mamola. Entonces, eh, pues, o sea, yo estoy cansado de que me quieran llevar a la justicia ...ya, por pues cualquier cosa que se dicen. Eh, ya, así que Mamola es responsable de cualquier cosa o cualquier comentario que emita Mamola en Adonis TV Show, Mamola es responsable. Cualquier demanda, cualquier citación que hay que hacer, Mamola que se encargue de eso. Y Mamola, eh, déjale saber a la gente que pronto, 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 vendrán cosas buenas. Tú deberías de hacerlo saber a la gente, el, el, el que pronto, pronto, pronto. Sí. Se van a sorprender, se van a sorprender, viejo. Eh. Pensaba que estaban muertos, pero se van a sorprender. Sí, sí. Eh, yo, yo... Ay, que Adonis Tibichó está ahí rodando la soga, arrastrando la soga. Si sí, no hacemos el muerto... Nos hacemos el muerto para que de una manera así sorpresiva. Usted dice, ¿de dónde sacan esta gente la fuerza? Porque el canal, Adonis TV la plataforma está viva, está vivo el talento. Solamente hay que sacudirse, amables espectadores. Y ahí estamos. Cuidado, cuidado. Así que viejo, ya usted sabe, no soy responsable. Cualquier cosa que pase, como a mola. Bueno, transmitiremos desde. De, 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 ¿Se puede transmitir, viejo? De, 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 bueno, allá los, los presos tienen, te, tienen teléfono en la cárcel. Sí. Podemos hacer a Donny Tibicho de prisión, ¿verdad? Contigo. traicioname tú a mí, que a los pocos me está esperando. Te, nada más te digo eso. Dale, <laughs> bienvenido. Te digo eso. Gracias, ahí está. Bueno, después de Donny, vamos a recibir a recibir nuestro general, allá en Jersey, que es nuestro vocero, nuestro corresponsal. El aplauso vale para Eddie Jota. Adelante, Eddie. Don Mamola, ¿cómo me le va? El honor, aquí en Adoni TV Show eh, es un toque de queda porque a esta hora no hay programa orgánico informativo. Con un solo talento, no hay que tener tres pájaros y tres cueros aquí, no. Yo solo. Cuidado, cuidado. Ya lo sabe, ya lo sabe, así mismo es eh, Mamola. Yo no sé si usted tiene tiempo, usted tuvo tiempo en su día hoy para ver el segmento del de, de Bochinche en el programa del Mañanero. Ajá, Boli y Nagüero tocaron ese tema. Sí y ellos dijeron yo sé quién es porque yo hablé con Manolo hoy y tú sabes quién también o sea él señalando a la y tú sabes quién también es mm. pero yo no lo voy a decir eso fue en sus declaraciones hoy ahora como puede ser real y también puede ser buscando contenido porque el mañanero está tambaleando después que se fue de Manolo la verdad hay que decirlo sí, usted ve sí en las cuerdas flojas se sienten es así pero a la vez no creo no creo que Manolo se va a prestar a, a divulgar eh, cosa interna, boli, para ayudarlo. Creo yo. No. Creo yo que es así. Manolo tiene tanta calidad, DJ, que él no va a revelar ni va a hacer contenido con esto, porque para demostrarle a la otra parte que él, él tiene más, él, más personalidad y, y sabe respetar y sabe, sabe separar una cosa de la otra, que con todo no se hace contenido y más con el amigo que te dio la mano. Cuidado, cuidado. Así es, así es. Y, y también, mano, también le quiero reiterar mm. que, bueno, mi saludo y, y la bendición a Adoni, a su familia, a todos sí. los eh, televidentes aquí. Sí. Eh, yo espero ansiosamente esa transición y el Adoni TV Show 2.0. Sí. Lo, lo, lo estamos esperando. Claro. Yo lo estoy esperando y yo sigo apostando a usted sí. con todas sus declaraciones. ...y toda su coherencia... Yeah. ...olvídese que por lo menos... ...si usted que tiene un fanático... Un, ...un view y un like... ...conmigo va a ser... ...eso se me cuida... ...y bendiciones Gracias. siempre... ...gracias Eddie J... ...siempre apoyando... ...siempre activo con nosotros... ...con este contenido... ...Adonis TV Show... ...que a esta hora... ...esta hora de verdad... ...deje... ...yo estuve... ...estuve para la capital hoy... Yo estoy recién llegado de la capital acá Santiago, vine, aterricé aquí a hacer el compromiso para mantener, mantener en el horno siempre, no dejar enfriar esta plataforma. Pero estamos organizando, ya ustedes escucharon al CEO de esta plataforma, al dueño absoluto de esta plataforma, Dony TV Show, a Donny Bonilla quien llamó para decirle que estamos ya organizando, estamos en reunión en la capital, ya yo estuve viendo, organizando, hablando con los ingenieros para la plataforma de cómo nos vamos a instalar allá. Y de verdad, y vamos a contratar, vamos a contratar talentos que estén adecuados para estos tiempos ya, porque ya los talentos que hay en el mercado ya están probados todos. Ya, ya se sabe, en el área femenina, se sabe ya quiénes son las que rompen. En el, en el área masculina, ya sabemos, masculino, ya sabemos cuáles son los que dan, los que marcan. Sí, ya, ya se están apartando los hombres de los muchachos ya, en estos tiempos. Por eso, por eso de verdad, ya nos vamos a, organiz, a organizar de una manera ya muy, muy profesional para no torpedear, no hacer cizajeo ya en el futuro ya. De verdad, vamos con mente madura. Ya, comente madura, vamos, vamos a dar el paso ahora que tenemos ya la responsabilidad que Adoni TV Show tiene con todos los seguidores nuestros que hemos cautivado. Déjenme decirle que Adoni TV Show ha sido, escuchen bien, amables espectadores, ha sido la única plataforma de todas estas que están en el mercado que ha comenzado desde cero, sin un, sin un suscriptor. Es más, le voy a revelar algo. Los primeros dos suscriptores que tuvo Adonis Show fue el que llamó ahorita a y yo, que fuimos los primeros que se gestó el canal. De una vez nos, nos suscribimos y salimos. Se, se llamaba aquí y allá. Adonis salía. No, incluso en Cachicha era. Le cogimos prestado. Le cogimos prestado el, el estudio a Cachicha porque no teníamos plataforma. Así, oigan bien. Con, con dos views, el de Adoni y el mío, así arrancamos. Y ya dale un aplauso, dale ya a la plataforma, Adoni Show. ya va por los 70 mil, 70 mil suscriptores que están ahí, ahí, de una manera eh, ahí plasmada, ahí de verdad, que creen, que creen en este contenido y nos apoyan siempre. Eso, eso es así, eso es así. Y ustedes verán. Confíen en nosotros. Nada más le, le voy a repetir eso. Confíen en nosotros. Nosotros sabemos qué es lo que se mueve aquí en este negocio. Y sabemos cautivar. Miren, miren la, la calidad. Miren la calidad que hay aquí. Yo estuve hablando ahora mismo uh, de una manera orgánica. Y vea dónde, dónde yo me voy. Al Pachá. Frederick Martínez, el Pachá, está reclamándole a Domingo Bermúdez. De color visión, a la vuelta al giro que dio, que, que Domingo Bermúdez en unos días atrás le había dicho al Pachá: Ok, te vamos a acuñar de nuevo. T eh, pégate y gana con el Pachá, vuelve, anúncialo, que vuelve para color visión. El Pachá hasta hizo una promoción y comenzó a hacer contenido con eso: de que el hijo vuelve a su casa. ¿Cómo es? El hijo bueno a su casa vuelve. Eso dijo el Pachá en algunos. Algunos contenidos. Y ya él estaba contento. Porque en verdad el pachanela era volver a Colorvisión. Porque esa es su casa. Ahí fue, ahí fue que él, él proyectó, se, se dio a proyectar con su programa fuertemente. ¿Qué pasa? Que Domingo Bermúdez, gerente general de Colorvisión, que es mi amigo, que yo gozo de, de, su, de su amistad y su respeto de verdad. Que él donde quiera que me ve, me respeta Domingo Bermúdez. Yo fui talento de allá de Goza, lo de Color Visión también. ¿Qué pasa? Que el Pachá se le ha, arrinco, se le ha arrinconado. Ese talento, ese programa de, del Pachá en Color Visión, Domingo Bermúdez dijo, no, 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 yo no quiero eso aquí ya. Y el Pachá ha sido el responsable de él cerrarse las puertas en Color Visión. No solamente en Color Visión, en Telemicro podía ser. Que solamente lo acuñan en estos canalitos pequeños de Picapollo. ¿Por qué, Pachá, tú no vuelves a Color Visión con Pégate y Gane? Pégate y gana con el Pachá y le abrían la puerta a divertido con ocho Pachá, porque ¿en qué cabeza cabe, Pachá? Oye bien, escucha al Internacional Mamora, que yo tengo menos por formación que tú, académica y a nivel comunicacional, para cometer un desliz de la envergadura que tú lo cometiste valga la redundancia porque de dónde te sale a ti pachá decirle al mundo que tú no sabes cómo estás vivo porque lo que tú te has metido por esa nariz tú no, tú no sabes cómo tú estás y no sabes cómo tú estás respirando cómo diablo pachá tú no sabes pachá Fredri Martínez déjame llamar pachá coño déjame ver si el pachá me coge la vaina déjame ver si el pachá porque Puede hacer que lo coja a ver Pachá. Otra vez yo lo he llamado, yo lo he llamado y él me coge la niña. Vamos a ver, vamos a ver por qué, si tengo contacto con él. No sé, tal, tal vez tenga la suerte. Vamos a ver si Freddy Martínez, el Pachá. No, me cerró de una vez. Diablo, mira, al vuelo me cerró. Va, a ver de nuevo, lo voy a tirar, a ver si. Vamos a ver. Vamos a ver si Freddy Martínez, el Pachá. o no, quizás está en el aire con de estos programas que las. Ahí está marcando el Pachá. Sí. Sería bueno. Sería bueno escuchar sería bueno escuchar las versiones de Frederick Martínez, el parecer sobre de que Hochi Santos y Divertido con Hochi vuelven a Color Visión en vez de Pégate y Gana con el Pachá. Y sí. bueno, yo creo que va a ser inútil, imposible. Va a haber que ya en los minutos finales, vamos a ver si yo voy a seguir fluyendo. El Pachá no está por eso. No, no. Ok. Bueno, ahí está. El Pachá, Freddy Martínez, oye bien, todavía te queda una oportunidad de tú reciclarte, de tú, de tú reencontrarte, Freddy, tú eres bueno, Freddy. Tú sabes que yo he dicho, Freddy, tú sabes que yo he dicho en todos los contenidos, sea radio, televisión y, y, y redes sociales, yo he dicho que tú eres el mejor, el talento, el talento. Para ser el mejor animador lo tienes tú, Freddy Martínez. Tú eres el mejor en tarima, pero, pero, pero de una manera sobria. O sea, tú sabiendo, utilizando los cinco sentidos, si tú lo utilizara, si tú utilizara tus cinco sentidos, Freddy Martínez, tú fuera, tú, eh, eh, en ti descansaría sobre tus hombros el mejor, el perfil del mejor animador de, de todos estos, de los últimos años. Frederick Martínez, el Pachá. Pero cuando tú le agregas, Frederick Martínez, estos desaciertos, Frederick Martínez, ¿cómo diablos, Frederick Martínez, el Pachá, se te ofrece a ti decir en televisión nacional cuando te está viendo toda la familia, los niños, a esa hora de, de, la, de un sábado en la tarde que la gente está comiendo, está reposando y está viendo Pégate Gana con el Pachá? Y, y Frederick Martínez coge, coge el micrófono. Y dice, dice Frederick Martínez, yo lo he repetido, van, ya van como cuatro veces aquí. Yo no sé cómo, cómo nosotros, Alex Bueno, eh, Alex Bueno estaba ahí en el escenario que iba a cantar. Alex, bueno, pero yo no sé. Oye la palabra del Pachá. Alex Bueno, pero yo no sé cómo, cómo nosotros estamos vivos. De tanta vaina, de tanto, de tanto panqué que nos metimos por la nariz. De tanta harina del negrito que nos metimos por la nariz. Tú, Alex bueno, Emilio Ángeles. Eh, el Zafiro. No, no, el, 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 el Pachá dijo, el Mayim de Fernando Villalona. Y Ale Bueno dijo, yo no me voy solo, ¿no? Ale Bueno dijo, mete el Zafiro también. Dice, y el Zafiro también. Por decir unos cuantos. Eso era el Pachá. Ustedes se imaginan, amables espectadores, a qué comunicador, a qué comunicador se le ofrecería decir, por ejemplo,. Dice que no, yo no sé cómo yo te vivo que yo tanta vaina porquería que yo me metí por la nariz. ¿Usted cree que eso es un orgullo decirlo? ¿Usted cree que eso, Domingo Bermúdez, gerente general de Color Visión, se va a sentir cómodo con traer a esa figura que se, que se, que se despacha con esa información negativa, que, no, que no, no ayuda, que no construye? Porque ¿qué mensaje del diablo es este, Pachá, que tú acabas de dar? Ese mensaje, Pachá, se enterró de por vida en la comunicación. Así tú quieres, Freddy Martínez, el Pachá, que te lleven a los premios soberanos que tú trabajas. Coño, pero diablo. Será para, para tú repetir. Para tú repetir. Déjame yo cerrar con esto. Dale, envíame ese, ese cortecito. Envíame. Déjame ver si lo consigo. Para yo ya, ya en el minuto que me queda. Para que la gente. Eh, déjame ver el Pachá, déjame ver. Déjame ver si lo puedo concatenar aquí. Aquí, déjame ver si me salió un título. a ver Ok, yo lo tengo, vale, ya lo tengo. Oigan bien, amables espectadores. Oigan bien. Díganme si tengo razón, sí o no, sobre esta opinión sobre Frederick Martínez, el Pachá. Que para mí, el mejor animador, eh, la, la fluidez, eh, eh, el concatenar, eh, el ibanar las ideas para él mantener y no dejar caer esa animación. En un escenario delante de 50 mil personas, el Pachá es el mejor, pero Pachá, lo que, construí, lo que construiste con la cabeza, lo destruiste con, lo, con los pies. ¿Cuándo lo destruiste? Cuando te despachaste con esto. Atención, amables espectadores. También. Ale, te amo. Gracias a los muchachos, los músicos. Bendiciones para todos. Hay Gracias. que pedirle a Dios para bueno, que rescate a esos muchachos. Al Chichi. Sí. Ya, porque nosotros, Ale, nos la metimos todas, pero Dios nos bendijo. ¿sí? Porque, Ay, diablo, ey, no, no, de verdad. Con la droga que se metió Emilio Ángel, Ale bueno y el Pachá, es para que nosotros hubiéramos muerto todos. No, no, de verdad. Y el Mayimbe. Y el, Mayim. <laughs> y el <Zafiro>. ¿Quién? <laughs> Digo yo. Que... Ya, ya. ¡Pachá! Ahí se sepultó tu carrera comunicacional, Pachá. Yo soy tú, Pachá, y me mantengo ahí buscando la comida, buscando ahí de, de quien te quiera apoyar. No reclame nada, Pachá, porque ahí construiste tu nicho, Pachá, para enterrarte en vida, Pachá. Ahí, ahí, coño. Bye, bye. Se acabó esta vaina.